Vecinos de la calle República de Perú, esquina con 12 de octubre, manifestaron la necesidad de que reparen un tope dañado, ya que no les permite atravesar con seguridad entre el desbocado tráfico que no se detiene por esta causa. Se trata de este cruce que está en la colonia Coapinoley, que se ubica en una zona muy comercial, con una densa ocupación de población y que transita por esta zona de mucho tráfico. Ahí coinciden tres calles muy transitadas, 16 de septiembre, Ecuador y Perú, que a la hora de entrar a trabajar en esa esquina se reúnen muchas personas que, al intentar también atravesar, se encuentran con los conductores que no les permiten el paso. Además también, ahí los trabajadores esperan el camión del transporte de personal. En el caso especial de esta calle, muchas personas que caminan por ahí sufren la falta de cortesía de los automovilistas, que por sus prisas no les conceden el paso y siguen sin detenerse, tanto a las personas adultas como a los niños que van a hacer sus compras, incluso en la tortillería que trabaja desde las 5 de la mañana. También están las personas de la tercera edad y quienes tienen algún tipo de discapacidad y que se juegan la vida para cruzar esa transitada vía que por las noches es aún más peligrosa debido al deficiente alumbrado público. Con imágenes de Carlos Castillo para CPS Noticias, Alberto García.